La solución no es encarcelar a nadie. No va a resolver. En todo caso, tuvieran que hacer una cárcel exclusiva para este tipo de negocio. La gente que se dedica, no solamente librecambistas, hay muchas personas que venden en las calles y precisamente son gente organizada porque ve un negocio lucrativo, ¿no? Comprar barato y venderlo caro, sobre todo porque existe una sobredemanda. Pero eso no va a resolver la crisis del dólar, ni va a hacer que tampoco los mismos aparezcan, porque es un problema fiscal, ¿no? De un déficit público de 11 años consecutivos, los cuales esperaba que en las medidas que se ha tomado el fin de semana resuelvan de cierta manera, pero no es así. Y además se está apostando a créditos externos que deberían ser para inversión pública productiva. No se pueden canalizar para comprar carburantes, ni para pagar deuda, ni menos en este caso para inyectar un sector privado que tal vez lo pueda hacer a través de un fideicomiso. Pero pienso de que la solución no es encarcelar a nadie, sino que regular el mismo. En algún momento se lo tuviera que hacer a través de una normativa, y nosotros por eso como institución habíamos planteado de que se debería levantar de manera metodológica la información del tipo de cambio informal a nivel nacional para tener un dato estándar o al menos promedio para que se puedan tomar decisiones. Pero hasta el momento el mercado paralelo se está guiando simplemente por expectativas, la especulación y la incertidumbre de los diferentes agentes económicos. La única manera de contrarrestar la desinformación o la especulación es con información certera, y por eso nosotros reiteramos de que en algún momento las universidades públicas o algún legislador debe proponer una normativa que permita regular a través de la provisión de datos estadísticos del tipo de cambio informal para que esto sea un referente, como lo hace la Argentina. En la Argentina usted puede comprar prácticamente el dólar blue a la misma cantidad de pesos argentinos, es decir, al mismo precio en cualquier parte del país, y eso lo han hecho a través de un levantamiento científico, lo han estandarizado precisamente para evitar estos flujos tan altos o tan bajos, principalmente altos, del dólar americano en el mercado negro.